Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, teacher. Hello, yes, teacher. teacher. Hi, teacher. Yes. Good evening, teacher. Hello, hello, welcome. Nice to see you one more time. My goodness. Let's see. I see no faces. And also, let's see, we have new faces right here. Thank you for uh, being on time and thank you for your camera. Nice to see you, Luis Eduardo, Jennifer Tatiana, y, uh, Nelson Pineda. And let's see, Leticia, Toyita, Carla thank Stephanie, you. Carla Lissette. Me acuerdo, Marixa, Elizabeth todavía, Le Le Ajá, Leticia Aide. Quiero ver quién más. Edwin Edgard, ahí está Edwin siempre. Jorge no ha activado su cámara, pero ya sé que es Jorge. Y Eric Ponce también, ya sé que es Eric. Omar, Elsie, eh, oh, sí, Patricia. Nice. Thank you for your camera. Nice to see you one more time. Linda Beatriz, I know you as well. So nice. Vienen llegando, creo, porque faltan algunos que, que se incorporen. Aquí acaba de ingresar alguien más. And also we have new faces. Sonia Rebecca. Welcome. new face for me. Uh, let's see who else is new. Um, mm, I don't know, probably the ones that are with the camera off. Oh, <laughs> no se quieren dejar ver porque es el primer dia. Hello, how are you? Welcome to this new course. Espero que hayan descansado, que hayan tenido vacation, right? so que hayan aprovechado descansar, tomarse ahí un, un, un relax time. So nice. Nadie quiere hablar ahora. El primer día están nerviosos. Si ya me conocen no tienen por qué estar nerviosos. Desde que vieron que ingresé, creo yo al grupo de WhatsApp, ya dijeron, "Ah, se les acabó el miedo." Para los que ya están en el grupo, porque me dio, me dio la impresión que están escribiendo en el grupo anterior, pero ese grupo ya no existe. Ok, tienen que incorporarse al nuevo grupo. Eh, nice. Elsie, I don't know if you have a question. Yes, teacher. Pues en lo personal, yo esperaba así que pues <laughs> usted la que nos diera seguimiento, así es que. Qué alegría verla de nuevo y espero pues seguir aprendiendo con usted mucho más. Gracias. Welcome, eh. welcome back, welcome back to the reality, ok? Ya, ya veo que le gusta sufrir, ¿va? así que bienvenidos nuevamente al sufrimiento. No, no, para nada, se van a asustar los, los nuevos, los que no me conocen, se van a asustar, son ellos así son promistos. Ok, nice. Uh, let's see. Who else is new? Luis Eduardo. Go ahead, Luis Eduardo. Nice to see you, Luis. Buenas noches, teacher. Buenas noches a todos. Pues para mí realmente es una alegría porque eh, yo parto de una continuidad en el sentido de que, por ejemplo, como usted sabe, a dónde nos quedamos, quiénes somos, cómo somos, y esa continuidad realmente me, me gusta. Y me gustaría que se, se siguiera dando, porque comenzar con un, un nuevo maestro requiere de conocernos, de ver la, la forma en que trabaja, cómo trabajamos nosotros y así. Así que me da mucha alegría, teacher, y no, no quito más tiempo. Un gusto para todos. Hey, gracias. Sí, definitivamente comprendo sus palabras, Luis, y es así. Esa es la idea, ¿ok? Esa es la idea que se le dé continuidad al proceso que tenemos, ¿ok? y ya muchos de ustedes eh, ya, ya conocen y ya se conocen entre ustedes, eso es bueno porque hasta cierto punto pues hay hay confianza, ¿ok? así es que eh, bienvenidos nuevamente, gracias Luis y bueno vamos a empezar eh, para los que no me conocen voy a colocar por acá mi nombre en el, en el chat igual eh, ya voy a enviar el, el, el um, ¿cómo se llama el link del whatsapp porque en ese grupo como ustedes saben yo no soy admin, right yo no soy administrador del grupo yo me uno al igual que ustedes a ese grupo que los administrativos de inglés corporativo son los encargados de crearlo. En este momento, déjenme buscar el link. Creo que por acá lo acabo de compartir en el grupo de WhatsApp porque vi que, lo está, que estaban, no sé, no sé si eran ustedes escribiendo en el otro, en el grupo anterior. No he visto los mensajes, pero sí me pareció ver actividad ahí. Entonces, todos necesitamos pasarnos a este grupo. Ahí lo acabo de enviar. Por favor, todos, 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 todos los que no están en el nuevo grupo de WhatsApp, eh, agreguémonos. Y el otro, el otro ya no existe. O sea, sí está ahí el grupo, pero ese grupo va a ser cancelado. La verdad que me sorprende que a la fecha no lo hayan eh, cerrado, porque normalmente cuando se inicia el nuevo, cierran esos grupos. Entonces... O se puede salir, si usted ya está en este, ya no necesita estar en el otro. Igual, allá están tal vez otros compañeros que no están en este, sino que los enviaron a otro. Entonces también ellos tienen que hacer la migración a, a su nuevo grupo. Bien, eh, ahí está mi nombre. Buenas noches para los que son nuevos. Levante la mano. ¿Quién más es nuevo? Levante la mano ahí virtual. Eh, porque es que hay varios que no tienen cámara, entonces no sé Mayra, Xiomara welcome, Andrea, Gabriela Sara, Elizabeth Sara, Elizabeth are you, you new Sara, Elizabeth um, Sonia, welcome so there are like four, right there are like, like four new people in the class so thank you uh, Sonia, Rebecca and all the eh, eh, hands up Ok, so nice to meet you, nice to have you here. And uh, let's start, let's be ready for this new course, right? Sabemos que siempre son cuatro semanas, right? Estamos iniciando cuatro semanas el día de hoy. Y, um, ya vamos a mencionar así brevemente porque ya ustedes, pues allá en el módulo 1 que les explican ahí todo el funcionamiento de la plataforma, requerimientos, más detalles. Ya en el módulo 2 ya usted comprendió más cómo es la metodología, qué es lo que hay que hacer, cómo se trabaja. Y ahora pues estamos iniciando el módulo 3, asegúrense. De los nuevos y todos los que están acá, que este es el grupo, ¿ok? Eh, no vaya a ser que usted mire, yo iba ya al avanzado 4 y, y, y se equivocó y se vino para acá. Este sería el uh, básico 3, ¿right? Le estamos dando continuidad al módulo 2 que traemos en el anterior. Este sería el módulo 3, ¿ok? Estamos... Eh, claros que este es el módulo, right now. Se vaya a equivocar y vaya a estar usted acá y tendría que estar en otro, ¿ok? Bien, um, les dejé por acá mi nombre, pero creo que han ingresado un par más. Voy a volver a colocar acá bienvenidos para los que no me conocen. Mi nombre es uh, Luz Beatriz Guzmán y voy a estar con ustedes durante este Nuevo módulo, ok Así es que ahí les dejo también el link del grupo de WhatsApp. Veo que varios están, varios están agregando al grupo de WhatsApp. Eh, sí, ya sé. Uh, híjole, bastante se habían quedado fuera. Entonces eh, voy a reenviar los mensajes que yo ya había mandado porque eh, necesito que todos tengan esa información de la reunión. Eh, ahí está el, el link de esta meeting, el meeting ID, el password, si lo necesitan, ¿verdad? Les recomiendo que eso, ese link lo guarde, lo tenga ahí en una eh, opción rápida, ¿ok? Que lo tenga usted a la mano, ¿no? Eh, sabe que es el mismo para todas las jornadas y lo siento que esté hablando mucho español eh, este momento pero es el primer día generalidades cosas que tenemos que tener claras ok eh, vuelvo y repito el grupo de WhatsApp todos debemos de estar ahí agregarnos por medio de este link de invitación al grupo y usted puede salirse del anterior grupo porque ese grupo ya no va a tener validez. Ok. Cualquier duda, cualquier consulta en el grupo oficial. Ok, en el grupo oficial. Bien, eh, como les digo, vamos a tengan ese, ese link de esta reunión a la mano. Pueden guardarlo como favorito en el grupo de WhatsApp, destacar el mensaje. No sé si ya todos saben cómo hacerlo. Ahí se le puede colocar una estrellita. Al mensaje, y eso hace que en ese grupo ese mensaje esté destacado. Y usted, en la parte de arriba, busca mensajes destacados y no tiene que andar buscando el link en todas las conversaciones, sino que ya lo tiene usted ahí como mensaje um, Start Message o mensaje destacado en español eh, para que lo tenga a la mano, ya que es el mismo que se va a usar todos los días en esta reunión. Bien, eh, repito, estamos en básico 3, ok. No se me vaya a equivocar. Si usted de otro, pues este no es su link, ok. Pero eh, todos debemos de estar claros que este es nuestro grupo al cual hemos sido inscritos. Eh, voy a proceder a pasar asistencia. Recuerden que este proceso es algo eh, repetitivo. Por requerimiento de INSAFOR, se tiene que pasar asistencia dos veces, al inicio y al final de la jornada. Entonces, ahora, por ser el primer día, primera asistencia, voy a leer nombres completos. Usted sabe que ya a partir de mañana yo solo leo un nombre, un apellido y al final valido, nada más, aunque, ¿verdad? La asistencia se debe de pasar. Eso no es negociable, sí o sí se debe de pasar la asistencia dos veces, al inicio y al final, y por lo cual usted debe de responder present, I'm here, it's me, presente, como usted quiera, pero tiene que contestar, ok Esa es una de las indicaciones. Bien. Eh, deje verificar voy a leer nombres completos igual para que usted valide que su nombre está tal cual no le han cambiado el nombre o apellido okay? eh, Andrea Gabriela Maravilla Guzmán Presente. thank you Carlos Edgardo Cruz González Present. thank you um, Claudia Elizabeth Grande Córdoba Claudia Elizabeth Grande Córdoba no está. Edwin Edgardo Alarcón Hernández. Present. Thank you. Um, Elsie Patricia de Jesús Martínez de Sánchez, I guess. Present teacher. Thank you. I'm Eric Omar Ponce Hernández. Present teacher. Thank you, Eric. Sorry, que estoy un poco afónica. Iris, uh, Janet Martínez López. Iris, Janet Martínez López. No está. Bien, uh, Jennifer Tatiana Gutiérrez Ochoa. Present teacher, nice. Um, Jessica Saraí Castro de Alas. Present teacher, nice. Um, Jorge Alberto Rivera Ramos. Present teacher, nice. Jorge. Uh, José Alexander Hernández Sorto. Present teacher. Thank you. Um, Carla Lizette Martínez Navarro. Present. Thank you. Um, Carla Stephanie Rivera de Alberto. Present, teacher. Thank you. Um, Leticia Aide Flores López. I'm here, teacher. Nice. Um, Linda Beatriz López de Fuentes. Present. Thank you. Um, Luis Eduardo Méndez Torres. I'm here. Thank you, Luis. Um, Ma Mayra Xiomara Guevara Ambrosio. Thank you. Marisa Elizabeth Rojas Cruz. Thank you. <coughs> Alguien tiene ahí el micrófono, creo. Déjenme. Ahí está silenciado ya. Eh, voy a continuar con Nelson uh, Rodimiro Pineda Rivas. Thank you. Thank you. Um, Rosa Karina León Hernández. Present teacher. Nice. Um, Santos Carlos Cruz. Present teacher. Nice, Santos. One more time. Um, Sara Elizabeth Saravia de Campos. Sara. Sara Elizabeth Saravia de Campos. No está. Um, Sofía Michelle Olmedo Aguilar. Sofía Michelle. Hola, hola, Sofía Michelle. No. Bien, eh, vamos a ver. Um, Sonia Rebeca Rivas López. Present. Thank you. Um, let's see Toyita Eunice. Present, teacher. Rivas Aguilar. Ok, just give me. Yes. Ok, just a moment. Let me see right here. Eh, me faltan algunos todavía. Deje ver. Um, Wendy Paola López Martínez. Present teacher. Thank you. Um, Jocelyn Yvette Bonilla Santa María. Present teacher. Nice. Thank you. Bien, no sé si he mencionado a todos o habrá alguien que no lo haya mencionado. Teacher, eh, Sofía Michelle Olmedo Aguilar. Me acabo eh, de conectar. Ah, sí, pero si usted sí está en la lista, acá la mencioné. Sí, igual yo, Miriam, Sofía, vamos a ver, Sofía, Sofía, Sofía. Teacher, Sara Elizabeth escribió que sí, que no podía encender cámara ni micrófono y puso present en el chat. Eh, me dijo Sara Elizabeth. Sí. ¿Y quién más me dijo que está presente, aparte de Sofía, Sara? Iris Janet Martínez. Ok, López. Iris, ahorita mismo le cambiamos acá. Igual, usted sabe que al final este, yo valido asistencia. Dame un segundo. Iris, 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 acá está. Bien. Me he quedado un poco mal aquí. Creo que estoy. Bien. Um, bienvenidos. Ahora sí. Eh, como les dije, pues somos 27 conectados y según la lista, pues somos 27. Quiere decir que falta alguien. Porque deberíamos de haber 28 conmigo. Bien. Vamos a dar inicio. Ahora pues es el primer día. La verdad que, que, que vamos a iniciar porque hay que iniciar, pero tenemos que mencionar así vagamente algunos aspectos importantes que ustedes deben de saber. Ya como les dije al inicio, ustedes ya tuvieron una primera experiencia, ya estuvieron en el módulo 2, ya usted ya conoce. Okay. Eh, la metodología, el proceso a seguir. Okay. Pero eh, no está de más mencionar algunos aspectos importantes para que eh, usted diga, ah, si nos recordaron o si de, les pregunta, miren, le explicaron a usted cómo iba a trabajar y, la, y cómo se iba a hacer el proceso, qué, qué es lo que usted necesita hacer para pasar el módulo, etc. Entonces, hay que mencionarlo. Eh, primeramente eh, la clase pues es son prácticamente cuatro semanas verdad cuatro semanas de lunes a jueves verdad nadie va a estar viernes sábado ni domingo ok solamente es de lunes a jueves el horario es de 8 a 9, ¿verdad? Eh, a las 8 en puntito yo trato de abrir la reunión unos 5 o 3 minutos antes para que nos vayamos incorporando y a las 8 en punto dar inicio. Y la hora de salida también es exacta, no nos podemos quedar hasta las nueve y 20, 9 y media, porque yo tengo que irme a otro grupo, entonces allá empiezo a las 9. Entonces, el horario se respeta tanto al inicio como al final, ¿ok? Eh, las cuatro, en las cuatro semanas, pues vamos a desarrollar todo el manual. Eh, no sé si ya descargaron el manual o ya lo vieron, ya lo tienen. No sé si los que están acá, todos ustedes ya ingresaron a la plataforma, ya le aparece el nuevo módulo porque le va a aparecer el 1, el 2, pero... En este momento usted tendría ya que tener el módulo 3. No sé si ya ingresaron o alguien todavía no ha aprobado, no ha visto si funciona la plataforma. Todo, eh, todos hemos ingresado, todo está bien, todos ya tienen acceso. Sí, ya, ya les aparece. Ya ingresé, Excelente. Muy bien. Bien, si hay alguien que por A, B, C, lo que sea motivo, no ha logrado, por favor, este mismo día al finalizar la clase, vaya usted a inglescorporativo.com.net, el link que es para ingresar a la, a la página um, de la plataforma. Y asegúrese de eh, darle sign in, ingresar, loguearse con el correo y la contraseña que le proporcionaron y cuando usted vea la, la pantalla voy a bueno voy a compartir esta parte acá rápidamente eh, cuando usted ingresa eh, bueno yo ya estoy acá dentro del módulo que ¿okay? así le va a aparecer a usted este lo va a ver un poco tal vez diferente porque es mi, mi, mi versión pero es, es similar algunas cositas tal vez son diferentes, ¿ok? Entonces así le tendría que aparecer a usted ya al entrar dentro de principiante módulo 3. Al igual que el módulo anterior, vamos a trabajar cinco secciones, ¿ok? Las cinco secciones y como ustedes ya saben, la semana 1 es como la semana quizás más difícil si podemos llamarlo así, ¿por qué? Porque ahora también en la tarde eh, alguien de inglés corporativo escribió en el grupo presentándose como la persona a cargo, ¿ok? ¿Para qué está esta persona de inglés corporativo para brindar asistencia en relación a eh, plataforma, algún permiso, alguna inquietud que usted tenga administrativa yo no le puedo resolver mire que a mí no me dieron el certificado del módulo anterior ahí está la persona que le puede ayudar yo con mucho gusto le voy a ayudar a resolver cualquier duda de el contenido verdad de la materia lo que se esté viendo que mire que yo no entendí eso del del going to. Ah, yo con gusto le voy a explicar. Entonces, eh, de parte de Inglés Corporativo, ya tenemos a una persona que se presentó para que usted identifique ese número. Y si llegase a tener la necesidad, pues escribirle, ya sea en privado al grupo a esa persona, para que nos puedan solventar. Eh, Eric o Mark, go ahead. Yo tengo una, una consulta. Contigo. es, fíjese que es eh, con la persona que hay que hablar. es con la que nos mandó la, los datos para poder ingresar a la, a la plataforma de zoom. Mm, fíjese que mm, no les sabría dar certeza lo que sucede es que ellos son bastantes. el equipo administrativo de ellos eh, es va, son varios o sea eh, a veces le puede enviar una persona después el que está a cargo de, de este grupo es uno en el siguiente módulo es otro entonces no sé quién le habrá enviado la información eh, yo lo que les recomendaría es identificar el número aunque muchos no habían ingresado al grupo pero eh, tal vez alguien puede tomarle alguna captura tal vez a ese para que se vea el número cuando esta persona se se presentó perdón, y perdón este sí solo para el compañero uh -huh. eh, no sé si eh, tal vez se va se va agregando el grupo y tal vez por eso no vio eh, mandaron un mensaje a las 5 y 12 Aarón Cibrián se llama uh -huh. Aarón Cibrián el número es 7919 1603. Él es el que se puso a la orden eh, para cualquier para solventar cualquier situación. Perfecto, entonces ahí está. A veces pueda que en el correo le haya escrito otra persona, como le digo, ellos son un equipo, entonces unos están encargados de una cosa y así, pero ya ahí tienen el nombre, ahí tienen el número. Igual si tal vez lo puede poner en el chat, Luis, por cualquier cosa ponga ahí el número para que lo anoten y y luego van a ver que esta persona va a estar escribiendo en el grupo de hecho ya ya está en el grupo de WhatsApp entonces por cualquier cosa es bueno que ustedes identifiquen eso igual okay. um, le voy a colocar acá también en el chat para los que son nuevos eh, mi número aunque creo que ya vieron unos mensajes que yo reenvié pero voy a dejar acá mi número para que ustedes también lo lo identifiquen en el grupo y si tienen alguna duda um, o alguna pregunta, igual usted me puede escribir o me puede llamar igual a ese número, ¿ok? Richard, eh, lo acabo de reenviar al, al grupo de WhatsApp. Ah, vaya, ahí está entonces, Eric, para que usted vea si es la misma persona de, del email y, y lo tengan ahí el dato, ¿ok? Vuelvo y repito, es importante que usted tenga, eh, esa información porque imagínense sucede algo eh, dentro del módulo um, un imprevisto algo de trabajo algo de estudio y usted necesita que le choca el horario lo que sea todo ese tipo de logística es con ellos ok es con ellos que usted se comunica ante cualquier eventualidad no tiene acceso a la plataforma, eh, se le bloqueó, eh, lo que sea, ¿ok? No tiene acceso sí. al manual. Gracias, sí, Eric. Eh, Diga. Bueno, sí, lo que pasa es que yo tenía un inconveniente con, con el diploma que me mandaron del módulo 2 porque se habían equivocado en mis apellidos, por eso le estaba pidiendo. El contacto, pero ya lo envío. Yeah. Bueno, Eric, ahí está, escríbale ahí, claro. dígale que por favor le, le corrijan y eso, ¿verdad? Y igual, gracias, eh, gracias Eric, gracias, Luisa, ahí por la asistencia. Entonces, eso. Bien, volvamos acá. Eh, acá está la plataforma ya dentro del módulo principiante. Tres, eh, cinco secciones, al igual que el módulo anterior puede tomar notas si usted gusta, ya sabe, para los que son nuevos, siempre se les recomienda tener un cuadernito, algo, ¿verdad? No esté anotándose las cosas en la mano, en la servilleta donde está comiendo porque mañana ya no se va a acordar. Entonces, eh saque ahí formalmente un, su cuadernito, una libreta o algo, ponga la fecha y ahora ponga básico 3. En teoría usted ya tiene sus apuntes del módulo anterior. De esa manera usted lleva un orden en, en, en su proceso. ¿okay? Igual, esta información, me imagino que de parte de Inglés Corporativo, la van a enviar al grupo de WhatsApp. Pero para que usted se haga la idea, la sección 1 que se llama What are you going to do What are you going to do and also section number two that is uh, What's the matter So sección una y sección dos hay que trabajarla esta semana es decir hoy mismo si usted no tiene acceso a la plataforma entonces usted tiene que en el grupo ¿ok? poner Buenas tardes, buen día, buenas noches, lo que sea, soy Fulanito y tengo problemas para entrar a la plataforma, soy de tal grupo, tal horario, ¿ok? No, a veces nosotros cometemos el error de que ponemos, ah, es que no tengo acceso, pero eh, mande de una vez la información. Otra cosa que estoy verificando acá, Dentro de los participantes, siempre recuerde que debe de ingresar a la plataforma con su nombre completo. Esas son cosas bien básicas, pero el primer día se debe de mencionar y veo alrededor de tres personas que solo tienen un nombre y un apellido. No necesita salirse de la reunión. En la opción de participantes, ahí aparecen todos los nombres de todas las personas de esta reunión. Vea cómo aparece usted, si usted tiene sus dos nombres y dos apellidos no hay problema. Pero hay tres personas que solo tienen un nombre y un apellido, le da clic a donde está su nombre y ahí hay una opción que dice Rename o Renombrar si usted tiene su aplicación en español y ahí le da la opción de poner nombre completo. Ya sabe que esto es un requisito de eh, inglés corporativo, que acá en la pantalla debe de aparecer su nombre según el DUI, dos nombres, dos apellidos. Si usted tiene tres nombres, pues, pues tres nombres. Si usted solo tiene uno, pues solo uno. Pero no puede estar incompleto. Así es que eh, creo que ya lo arreglaron por ahí. Los que no lo tenían completo, tengan siempre ese cuidado que este nombre completo, dos nombres, dos apellidos o como sea que le aparezca en el DUI para evitar inconvenientes de asistencia. Bien, habiendo recordado esto, la semana 1 que inicia ahora y termina el jueves, usted en la plataforma debe de tener completa la sección 1 y la sección 2. Es decir, que hay que empezar a trabajar hoy mismo para que no se le acumule. Y recuerde que lo de inglés corporativo es su trabajo, no es que lo quieran estar molestando, es el trabajo de ellos de estar verificando, estar supervisando que usted lleve completo el trabajo de la plataforma. Si usted está atrasado, si usted no lo lleva el trabajo al, al día le van a estar cuestionando, le van a estar diciendo, fulanito, ¿por qué no ha trabajado? Y no es que yo le mande a decir al, al joven allá o a la persona, ellos ven los accesos en el progreso de cada uno de ustedes. Mi obligación es decirle hasta dónde va a trabajar. Su obligación es hacerlo y la obligación de ellos es supervisar que se haga. Entonces, eh, menciono esto así claramente para que el día de mañana, si llegan a poner en el grupo de WhatsApp, mire fulano Sutano, ¿qué pasó? ¿Por qué no está trabajando? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué no ha llegado a la meta? Usted ya va a estar consciente y sabedor que ese es el trabajo de ellos. Entonces, semana 1, que la semana 1 inicia ahora y termina el jueves 25. Usted tiene que tener completa la sección 1 y la sección 2. La semana 2, que iniciaría el 29, el próximo lunes, y termina el primero de septiembre, usted tendría que trabajar la section number 3 y el midterm exam. okay? You can't miss it. okay? So, midterm exam es el examen de mitad de módulo, mitad de curso, como usted le quiera llamar. Entonces, eso usted lo tiene que trabajar en la semana 2. Luego tenemos la semana 3 que inicia el 5 de septiembre y finaliza el 8 de septiembre. Usted va a trabajar la sección 4 y en esta solamente es eso. Uh, ¿Did you have fun? Right? So esa sección usted la va a trabajar en la semana del 5 uh, al 8. La última semana, del 12 al 15, 15 es asueto, probablemente esa semana, esa clase se mueva al viernes, pero esa es una indicación que ellos nos van a brindar en su debido tiempo. Pero recuerde que todo asueto, eh, eh, pues no se trabaja acá con, con INSAFOR. Entonces... Es muy probable que se mueva a viernes esa semana y ahí habría que trabajar la sección 5, Where Were You Born?, and the final exam. Y así estamos culminando la plataforma. ¿Cuál es el porcentaje que usted debe de tener en el trabajo de plataforma para poder aprobar el módulo siguiente? 80% teacher. Muy bien Marisa, gracias. 80% como mínimo, si usted tiene 100, pues qué bueno, quiere decir que no falló en ninguno, todo lo hizo bien, pero con un mínimo de un 80% usted automáticamente va al siguiente módulo, ok. También eh, el otro, ese es digamos que el trabajo de la plataforma, digamos que es el 50% de es su nota. El otro 50% es la asistencia. Usted eh, no es que esté obligado aquí porque nadie lo veo amarrado a la fuerza, pero sí usted ha firmado, se ha comprometido en eh, asistir a estas sesiones, ¿ok? Y solamente usted sabe que es solamente una hora y es, ¿verdad? Eh, prácticamente mandatorio, ¿verdad? Que usted se conecte a estas sesiones y acumule a sí mismo el 80% de asistencia. Ahora bien, eh, voy a mencionar esto y a ustedes ya saben, pero igual debo de mencionarlo igual por los nuevos, ¿ok? El 80% de la asistencia no se saca solamente de decir, ah sí. Dijo presente al inicio y dijo presente al final. Ya usted sabe que ese no va a ser la nota. La nota se saca de los minutos que usted está conectado en esta reunión. Quiere decir que no se vale entrar a las 8 a decir presente y entrar 5 a las 9 a decir presente. ¿Por qué? Porque la plataforma, no yo, la plataforma va a contabilizar los minutos que usted ha estado en la reunión y obviamente si usted solo entra cinco minutos al inicio y cinco minutos al final, eh, la asistencia de ese día pues no va a ser del 100%. Entonces, así es como usted va acumulando el 80% de asistencia, más que de asistencia si usted está en la reunión, es si usted permanece en la reunión y de mi parte no solo permanecer ahí como de cuerpo presente, ¿verdad? Sino que permanecer y para mí participar, ¿verdad? Que usted encienda su cámara. Yo algunos creo yo que me han escrito por ahí que tienen compromiso, que están este eh, trabajando y eso y es muy eh, aceptable. Yo no lo voy a, a regañar o cuestionar o, o decirle, mire, ¿y usted por qué este, no encendió la cámara? ¿Verdad? No lo puedo regañar, pero sí eh, le voy a dar la indicación que usted debe de permanecer con la cámara encendida durante la reunión para poder, pues, participar, tener una comunicación, un diálogo ameno. Así es que eh, no se preocupe, ya sabe que no importa que usted esté mechudo ahí despeinado, no importa. Ya es noche, ya estamos cansados. Ese no es el objetivo. El objetivo es conocerle, poder de una o de otra manera eh, dialogar practicar usar el idioma lo que usted está aprendiendo entonces esa es una indicación pues que yo le brindo y me gustaría pues que todos lo tomemos en cuenta el de la aplicación de Zoom no me voy a detener mucho porque ya usted ya es experto, ya sabe dónde está la cámara, ya sabe dónde está el micrófono, ya sabe cómo levantar la mano, ya sabe cómo poner un corazoncito, ya sabe cómo poner una carita feliz, lo que sé ya sabe dónde está el chat, ya conocen los breakout rooms, también los que han estado conmigo, que de repente nos vamos a salones más pequeños para hacer alguna actividad. Entonces, todo eso se va a estar haciendo uso en, el, en, este, en este seminario, en este curso, para poder utilizar las herramientas que tenemos de esta eh, reunión de Zoom. No sé si hasta este momento... Habrá alguna duda o alguna pregunta. Hi teachers, my name Hello. is Paola. Oh, Paola, nice to meet you, Paola. Nice, Tell me. Nice to meet you, too. Eh, una, una pregunta en cuanto a ese, al grupo que ha dejado de WhatsApp. Eh, yo no puedo ingresar desde acá porque estoy desde la laptop y en la laptop no he, no he descargado WhatsApp. Entonces quería saber si le puedo escribir después de la clase al número que usted tiene acá en el chat del grupo y usted agregarme a ese grupo de WhatsApp, por favor. Claro que sí, Paola, mándeme un mensajito, póngame ahí, soy Paola de tal grupo, porque tengo otro grupo, ¿verdad? Y eso Thank es you. algo que, que iba a mencionar también cuando usted tenga una consulta o algo y me quiere escribir. Hágalo, pero ahí por favor póngame, ¿verdad? Soy fulanito de tal grupo, de tal horario, porque a veces, mire, ah, es que yo tengo duda en el ejercicio 4, pero ¿de cuál? De todo, ¿verdad? O sea, ¿de qué grupo, de cuál nivel para yo poderle ayudar? Entonces, claro que sí, Paola, escríbame ahí un mensajito personal a mi número y yo le envío el link para que usted se agregue, porque sí. Todos, 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 todos debemos de pertenecer al grupo de WhatsApp. No sé si habrá alguien más que aún Thank no. You teacher. Thank you, Paola. Que alguien más que todavía no esté en el grupo. Tenemos que incorporarnos. Bien, acceso a la plataforma. Estoy asumiendo que todo ya tenemos. Y si no ha aprobado al finalizar esta clase, usted lo primero que va a hacer es ingresar y verificar que sí tiene acceso. Si no llega a tener acceso, por favor, inmediatamente o mañana a primera hora, ponga un mensaje en el grupo de WhatsApp para que alguien de inglés corporativo se comunique con usted y le brinden asistencia. Porque ya mencionamos que en esta semana usted va a trabajar la sección 1 y 2. Y si usted deja para última hora, pues va a estar ahí atrasado y va a tener que. Eh, prácticamente pues eh, estar ahí a medianoche tal vez haciendo los, los ejercicios. Bien, eh, vuelvo a la parte de Zoom, ya todos conocemos la plataforma, creo yo que no hay mayor eh, eh, problema. Eh, asegúrese que su micrófono esté funcionando porque usted sabe que en algún momento, perdón, va a tener que, que hablar, que participar, entonces, tiene que estar listo, ¿ok? Igual la cámara, de ser posible, pues debe de estar eh, encendida, ¿ok? Eh, ¿Qué más? La asistencia, ya la mencionamos, estar presente, pero más que todo estar en la reunión, ¿no? Solo venir a contestar presente al final y yo le pongo, pues el que me contesta, yo le pongo. Más, sin embargo, usted sabe, si usted solo entró cinco minutos al final, entonces la plataforma de Zoom. Va a descargar esa información y así se le van a ir sumando sus minutos para el 80% como mínimo de la asistencia para pasar el módulo. Acá no hay otra evaluación. Acá yo no paso a nadie, yo no repruebo a nadie. Aquí usted pasa o se reprueba solo. Ya eso ya ustedes ya lo saben. Entonces, si hacemos alguna actividad, algo, pues yo no le voy a mandar a hacer una tarea exagerada. Eh, fuera de la plataforma, porque la prioridad es la plataforma. A veces, tal vez les queda escribir una oración, un parrafito, algo que a usted lo va a hacer en menos de eh, que tres, cinco minutos. Bien, eh, no sé si ya todos tienen acceso al manual en la parte de la plataforma, por acá, ahí está la sección donde dice Students Manual, y acá está, ok, este es el manual que usted debe de, lo puede descargar, lo puede tener hasta ahí en su teléfono para mayor acceso, que usted lo tenga a la mano, son 36 hojas, lo puede imprimir, lo puede fotocopiar, lo que usted quiera, lo importante es que usted Sepa que acá tenemos el manual, yo ya lo tengo descargado y eh, listo acá para poder eh, compartirlo con ustedes, igual acá presenta el contenido que es lo que está en la plataforma, ok, so eh, igual en, un, en estos días saben que llega de parte de inglés corporativo un papelito, una hojita, un documento, lo como usted le quiera llamar, donde usted va a firmar que usted se le ha entregado este eh, manual no impreso, pero sí lo tiene digital. Ya pues, eh, en este momento, pues todo es digital. Es raro que usted le den un, su librote ahí impreso, ¿verdad? Todo viene de manera digital. Entonces, usted tiene que saber que aquí está el manual para cuando le llegue esa hojita, le digan, ¿verdad? Le van a decir, ah, si usted recibió manual. Sí, usted va a firmar ahí que sí, que usted tiene acceso a este manual. Okay. Igual si alguien no lo tiene, no le aparece, debe de hacerlo saber para que eh, se le pueda proporcionar. Bien, eh, está muy bien ahí, todo claro hasta el momento. Bien, entonces vamos a dar inicio, eh, vamos a quizás eh, a omitir parte de tanto así como que mire que yo aquí, yo allá y yo esto y eso es lo de menos, lo importante acá es eh, que usted venga con la disponibilidad, con el deseo, ¿Verdad? Eh, yo les invito a que busque un lugar cómodo en su casa, no tan cómodo así como que la cama porque se va a dormir, pero sí un lugar apropiado donde usted pueda sentirse seguro, cómodo y prestar atención. No, no se ubique ahí como que en medio de la sala, enfrente de la televisión, porque pues ahí usted tiene un distractor, pero sí busque un espacio tranquilo cómodo, pero no tan cómodo para dormirse, para que usted pueda estar a gusto, que ¿okay? Tome notas si usted desea, busque información adicional. Eh, yo, yo siempre digo, eh, no es fácil ser estudiante porque eh, pues sí. Si, todos ustedes son personas que trabajan, estudian y tienen obligaciones, si no, pues no estuvieran a esta hora de la noche, ¿verdad? Por acá, sino que no estuvieran allá como los chicos eh, que no trabajan, allá en clases a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, bien galán, ¿verdad? Pero nosotros somos personas ocupadas, por lo tanto, buscamos opciones alternativas de poder aprender superarnos, entonces espero que esa sea la idea de todos los que están acá que están aquí porque le gusta el idioma porque quiere aprender, porque quiere eh, superarse, porque quiere eh, obtener un mejor puesto en su trabajo, porque quiere viajar un motivo, ¿okay? entonces que eso lo tenga claro usted y eh, querramos participar, ¿okay? usted sabe que a mí me gusta que ustedes Hablen, hoy he hablado un montón, pero es porque es el primer día, eh, presentar generalidades que hay que hacerlo. Pero eh, la idea de esta sesión es que usted practique, que usted hable, que usted opine. Que me cuesta sí, pero lo tengo que hacer. Eh, ya saben ustedes que de una o de otra manera usted debe de participar y no me no no se vale, no me gusta que alguien me diga, mire a mí no me pregunto ¿Verdad? O mire, yo mejor apago la cámara y hago que no estoy, ¿verdad? No, usted tiene que eh, tener esa, esa idea en la mente de que yo voy a participar, yo voy a eh, levantar mi mano, preguntar si hay alguna duda, mire, algo no me quedó claro, eso yo no entendí, repita. Así debemos de tener eh, nosotros la confianza de... Eh, participar, ¿ok? Para los que no me conocen, tal vez pueden decir, voy a saber si es enojada, ¿verdad? Virtualmente no se le pega a nadie, ¿ok? Así que no se preocupe, virtualmente no, no le puedo pegar, así es que no me tenga pena, no me tenga miedo, más al contrario, siéntese tranquilo, relajado y eh, preste atención, ¿ok? Eh, para que podamos llevar esto de la mejor manera. Bien, so. Uh Time to start, okay, let's see, I guess you can see the uh, screen right here, I'm already sharing the screen, and uh, we are going to start, okay, a lo que hemos venido, okay, we are going to start right here, y alguien me va a decir, mire, porque lección 11, recuerde que esta es la continuidad del módulo anterior, okay, so we are going to start with the section 11 on the book that says, uh, what are you going to do? okay this is a question this is the name of the of the um, unit right what are you going to do alguien sabe de casualidad qué tiempo gramatical está representando esta pregunta alguien tiene la idea progresivo progresivo eso lo vimos en el módulo pasado verdad recuerdan el famoso ing que dijimos el ING. Uh -huh. Me imagino que dicen progresivo porque aquí está, ¿verdad? Aquí está. Mire, ING. Entonces dijimos que cuando vemos el ING es eh, presente progresivo, como lo vimos en el módulo anterior. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguien tiene una opinión distinta? ¿Qué tiempo gramatical estaremos viendo en esta pregunta? Presente continuo. Presente continuo. Ok, nice, José Alexander. ¿Alguna otra opinión distinta? Somebody else that says something different? No. Bien, eh, sí, ahí está el, pre, el continuo acá en el verbo, pero en esta oportunidad, en esta pregunta, esto está expresando future, ok? Está expresando futuro no tanto presente simple sino más bien esta es una expresión a futuro What are you going to do? si yo le pregunto o si yo hago esta eh, pregunta la traducción qué es lo que tú vas a hacer ok si yo le digo what are you doing now Ahí, sí qué estás haciendo ahorita? Okay, presente continuo, presente. Ok, present continuous. What are, what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo ahorita? Pero este, what are you going to do, va a futuro. Ok, yo le digo a usted, hey, what are you going to do tomorrow? Ah, ¿qué voy a hacer mañana? No ahorita, mañana. What are you going to do next weekend? ¿Qué vas a hacer el próximo? Fin de semana. What are you going to do next week? ¿Qué vas a hacer la próxima semana? What are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el siguiente mes? What are you going to do next year? ¿Qué vas a hacer el siguiente año? What are you going to do in your next vacations? harás en tus próximas vacaciones, ¿ok? Entonces cuando usted escucha esta pregunta, What are you going to do? Le está preguntando que qué va a hacer en futuro. Probablemente ahí le van a poner el complemento tomorrow, next week, next year, todos los que yo mencioné, ¿ok? Entonces esta pregunta va enfocada a future, ¿ok? Planes de futuro cercano, ¿ok? Nice. Uh, what we have right here? The month and dates. ¿Se acuerdan de las fechas que yo le pregunto todos los días? Mañana empezamos. Hoy no pregunté porque era el primer día, pero ya usted, hemos venido practicando todo el módulo, el, el módulo anterior, cómo decir los días, cómo decir la fecha. Pero acá vamos a ver algo distinto, ¿ok? Hasta el módulo 2, yo ahí lo dejé, que usted me dijera la fecha como usted, eh, los números más que todo, como usted podía y estaba bien, pero acá viene algo que tenemos que aprender en este módulo, ¿ok? So, month of the year, creo que los meses ya todos los conocen, en la plataforma, ahí está. Eh, hay como un videíto de los meses para que usted escuche correctamente la pronunciación. Obviamente yo lo voy a leer una vez y algunos de ustedes lo van a leer también, pero usted ahí en la plataforma lo puede escuchar la vez, es que usted lo desee, ¿ok? So, month of the year, dates, ¿qué dijimos que era dates? ¿Quién se acuerda? Fecha. Fecha. Fecha, Fecha. ok, fechas, yo le digo a usted. Uh, what day it's a today, ¿ok? ¿Qué día es hoy? What date? Pero yo le digo, what's today date? Estoy diciendo esta palabra. Mire, what's a today date? ¿Qué fecha? ¿Ok? ¿Qué fecha es hoy? Esta palabra date también es una cita. Si usted lo busca en un diccionario, donde sea, en Google, tiene diferentes significados. Acá denota fecha, ¿ok? Como fecha, que hoy es 22 de agosto, es la fecha, ¿ok? Date. Pero alguien, usted puede escuchar que le dice, hey, um, I have a date tomorrow night, ¿ok? Usted dice, tengo, usted entiende como, I have a date tomorrow night. Yo tengo una fecha mañana en la noche. No, date is also a cita, ¿ok? Como que usted va a salir con la novia, el novio, una cita. Puede ser una cita de trabajo también, pero ya de trabajo ya le digo meeting, ¿ok? Una meeting, una reunión de trabajo. Eh, una date más que todo es así, ¿verdad? Como de pareja, ¿ok? So si yo le digo, I, I have a date tomorrow night, ah, tiene una cita, no me vaya a confundir con que, ah, tiene una una fecha mañana no right so different meanings depending on the content okay so usted siempre tiene que aprender en el inglés a interpretar el um, el contenido, ¿ok? So, si estamos hablando de fechas, pues muy probable ese es el meaning de la palabra. Pero si usted está viendo que están hablando de una salida, esto es una date. Usted tiene que valorar el contexto de dónde está la palabra dentro de la oración. Bien, entonces, este, en inglés, al igual que en español, para los que le gustan los números en español, en español. Están los números primos, los enteros, los. ¿Cuáles otros números? Vamos a ver los que son mathematicians, matemáticos, los números fraccionarios, los números quebrados, los no quebrados, los medio quebrados, y así va de ese montón de números que le enseñan a uno ahí en la, en la matemática que le mencionan, right? So, different numbers. The same story in English. We have different type of numbers. We have like cardinal numbers. We have ordinal numbers. Okay. Lo mismo en español. Okay. Estos nombres, estos números que tenemos acá son para las fechas. Okay. Mañana los vamos a mencionar, pero tenga eh, presente que estos números son primero, segundo, tercero esa es estos números, ¿ok? Usted cuando dice, ah, yo voy a, mi niño va a primer grado, dice usted, usted no dice he's one grade, ahí vamos a ocupar estos números, ¿ok? Si usted quiere saber más de estos números, no se pierda mañana el siguiente capítulo a la misma hora, el mismo canal. Solo necesito validar la, la asistencia. Tengo un minuto y si sí, necesito eh, validar la asistencia, especialmente con las personas que no, me, que no me dieron respuesta. Déjenme nada más. Cargo acá nuevamente y aquí está. Son pocos, la verdad, los que no tienen asistencia. Claudia Elizabeth, confírmeme si está presente, por favor. Claudia Elizabeth no está. Iris Janet. Presente. Claudia. Presente, sí, Claudia. Claudia. Gracias, Iris Janet. Ahí está, Iris Presente. ya le había puesto y se le borró ahí la asistencia. Bien, nada más, ahí está ya. Todos están con asistencia. Para los nuevos, sepan que si no lo menciono al final es porque usted tiene asistencia. No voy a decir, uy, a mí no me mencionó, sino que al inicio sí los menciono y al final menciono a los que no contestaron para ponerle asistencia, si sí, en caso han ingresado, pero si usted no lo menciona es porque usted sí ya tiene su asistencia desde el principio. Así es que este, ahí estamos. Eh, no sé si habrá alguna duda, pregunta antes de retirarnos. Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien. Sí, ok. So eh, mañana voy a volver a preguntar. Espero que todos tengan acceso a la plataforma. Si no ha intentado, ahorita mismo no pierda más tiempo. Finalizamos la reunión. Ingrese para asegurarse y que. Eh, todo esté bien y no haya ningún problema, ¿ok? So thank, thank you for you. everything, thank you for your time. I hope to see you tomorrow, ok? Bye bye, good night, take care. Bye sister. Bye bye. bye bye, Cichel. 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 Good, night. Good, night. good night. Bye, bye See you tomorrow. Yeah, tomorrow.